Señora, señor, qué placer saludarles. Bienvenidos. Aquí estamos como cada semana para compartir la noticia sobre el desarrollo de nuestra querida provincia de San Juan. 12 años casi ya compartiendo esta cita de domingo. Cuando hablamos de desarrollo, hablamos de progreso, hablamos de avance tecnológico. Y ese avance tecnológico que a veces nos priva de la libertad que nos gustaría desarrollarnos. ¿Por qué? Porque es el temor a lo desconocido. Entonces, para adentrarnos en esto, vamos a hablar de domótica. ¿Qué es la domótica? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se implementa? De todo esto nos da detalles el ingeniero Alejandro Sedimero. Seguimos en San Juan Construye y con gratas visitas. Alejandro Sedimero, un placer de tenerte por aquí. Bienvenido. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Decir Sedimero en la pantalla ya es un sello, digamos, que registrado. Pero esta vez no vamos a hablar de las tradicionales películas, sino vamos a hablar de todo lo contrario, lo que es el avance de la tecnología. Vamos a hablar de tecnología, exacto. Cuando hablamos de domótica, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la domótica sería el conjunto de tecnologías involucradas para la automatización y el control de un hogar de manera inteligente. ¿Sí? Perfecto. Es decir, que todo lo que es tecnológico o electrónico puede funcionar vinculados entre sí mediante la domótica. Mediante la domótica, exactamente. Perfecto. Esto es algo que se aplica hace bastante tiempo, pero que hoy ha resultado ser más accesible. Antes, digamos que era medio inalcanzable. También es cierto que la gente no estaba acostumbrada al uso de la tecnología que hoy prácticamente todos tenemos un celular, por ejemplo. Bueno, a ver, hoy la tecnología y los teléfonos inteligentes nos permiten la automatización de prácticamente todos los equipos eléctricos que intervienen en un hogar. Llámese aire acondicionado, iluminación, bombas de piscina, sistemas de riego, alarmas, cámaras y todo eso. Digamos, a través de la domótica podemos centralizar toda esa automatización y la dependencia de esa automatización a través de sensores, actuadores y un sistema de control para tener todas las tareas que se deben automatizar, que ocurran solas, y tareas que uno quiere generar a demanda, que las pueda manejar desde una aplicación. Básicamente, la domótica está apuntada no solo al confort que te puede generar tener el control de todo eso, sino a la seguridad, teniendo en el mismo sistema un sistema de alarma, también la comunicación permanente entre el sistema y la persona, o sea que frente a alarmas y lo que sea, el sistema se comunica. También uno de los tradicionales usos que por ahí quizás da el puntapié inicial a esto que resulta algo extraño, porque también nosotros tenemos una cuestión muy, muy conservadora, entonces tener que adaptarnos a lo desconocido nos cuesta trabajo. Pero, por ejemplo, hay un caso que se da ya en muchas casas, es el uso de las cámaras de seguridad que planteamos y manejamos desde el teléfono. A eso es sumarle un uso parecido, bueno, y agregarle los artefactos que queramos. Te pongo un caso típico de cómo vincularíamos las cámaras a un sistema de domótica. Podríamos tener automatizada una casa desde sus cortinas motorizadas, la iluminación, como te dije, riego, bomba de piscina y cosas en general, pero también podemos vincular y apuntar a la seguridad. ¿Cómo lo haríamos? Con sensores vinculados al sistema que si generan alguna alarma por una detección de movimiento, cruce de barrera o lo que sea, las cámaras que también están incorporadas al sistema en ese momento podrían tomar una foto, comunicarse con la persona mandándole una imagen. Esa imagen puede, o sea, a partir de esa imagen, si se nota una intrusión, se puede generar una escena de simulación de presencia en el interior de la vivienda. ¿Qué sería eso? Por ejemplo, dejar pasar unos segundos, que se encienda una luz en una secuencia típica que haría cualquier persona si está durmiendo y,
y escucha un ruido, prendería una luz en su habitación, en un pasillo, después una luz en el exterior y podría ser algo, digamos... Es decir, que a este extraño le llame la atención creyendo que exactamente dentro de casa. Y entonces sea algo disuasivo. Inclusive podríamos vincular hasta el encendido de una sirena exterior, un mensaje de alarma que instantáneamente llegaría al teléfono de los usuarios que, digamos, que tengan la aplicación o los propietarios de la casa. Y entonces tenemos seguridad, comunicación inmediata, un sistema de simulación de presencia también inmediata, y a partir de algo que sucedió se generó, digamos, una consecuencia, porque todo ese sistema está integrado. Esto de lo inmediato es extraordinario, ¿no? Porque es la solución a la inseguridad que es a lo que le teme la mayoría de la sociedad, y poder tener en tu teléfono el inmediato aviso de que algo está mal, que alguien ingresó. Entonces es un método muy confiable, además. Sí, sí. Y cuando hablamos de los costos, hablamos hace mucho tiempo de esto, tenía un alto costo, y hoy en relación al precio construcción o levantar lo que es un edificio, una casa, un negocio, si hablamos de domótica, es mucho más accesible, ¿no? Bueno, la domótica se puede dividir, digamos, en varios aspectos, ¿sí? Una domótica integral premium, de un nivel de alcance que podés automatizar prácticamente todo, inclusive incluir hasta sistemas de audio, cámaras y equipos más sofisticados. Entonces ese sería como un nivel de domótica, pero hoy han bajado mucho los costos, inclusive hasta esa misma domótica súper avanzada hace unos años costaba el doble de lo que cuesta hoy. Pero aparte tenemos como muchas más opciones hoy tenemos sistemas digamos que también funcionan con Wi-Fi y sin controlador central, eso digamos hace que el costo sea mucho menor, y grados de automatización prácticamente podríamos vincular casi todo el equipamiento eléctrico que exista en una casa, desde cortinas, luces, termostatos inteligentes. También tenemos asistentes de voz que son fáciles de integrar a los sistemas. Básicamente hoy se puede construir desde un pequeño departamento con domótica y no gastando muchísima plata, a una casa muy importante con sistemas muchísimo más avanzados. Pero tenemos como una amplia gama de domótica para aplicar, cosa que antes era más complejo. Este avance de la domótica lo ves cada vez más insertado, digo, aquí en la provincia. De a poco la gente se va convenciendo y se va animando, porque esto es una cuestión de también animarse a algo que, como decíamos recién, claro, fuera de cámara, que no conoce. Exacto. Hoy yo creo que digamos lo que está empezando a utilizarse son desde las cerraduras inteligentes, que es como una puerta de entrada a la domótica y la automatización, donde uno dice, ah, mira, puedo abrir la cerradura desde el teléfono, y bueno, ya eso le genera, digamos, un nivel de confort, o porque tiene que abrirle la puerta a alguien que lo está esperando. Y de seguridad. De seguridad, y el tema de los alquileres temporarios también le soluciona un gran problema. Ah, fantástico. De eso vamos a seguir hablando. Querido Alejandro, quédate aquí con nosotros. Ya seguimos con más San Juan Construye. Una obra se sueña, se construye y disfruta por generaciones. Los arquitectos lo concretan junto a usted. Colegio de Arquitectos de San Juan. Heya Matelec, la gran esquina de la energía. Nuevo salón de exposición y venta en Avenida Rioja y Pedro de Valdivia. Heya Matelec.
Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Falucho 825 Este Capital y General Mosconi 2898 Sur Rawson. Alumetal. Atención, si estás pensando en ofertas para construir o refaccionar tu casa o empresa, visita ya Corralón Progreso. Todo lo que necesitas al mejor precio de San Juan. Corralón Progreso, Ruta 40, esquina Progreso, Rawson. Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Ingeniero Mario Fernández, decano. No construimos solo caminos, construimos viajes y encuentros. No son solamente casas, construimos hogares, construimos salud, construimos deporte, construimos progreso. Miramos hacia el futuro, comprometidos a seguir construyendo historia. MAPAL. ¿Qué hay en el TV? Este año la sala principal del Bicentenario te espera con la esencia de célebres compositores y espectáculos para emocionarnos y aplaudir de pie. ¿Qué hay en el TV? Más de 50 espectáculos para disfrutar en la intimidad de nuestra sala auditorio. ¿Qué hay en el TV? En el Teatro del Bicentenario seguimos impulsando el talento y la pasión por las artes. Por eso continuamos con nuestros programas de formación de ballet, danza, canto lírico y canto popular. ¿Qué hay en el TV? Este año, el Teatro del Bicentenario ofrece una experiencia única para disfrutar. Conoce la octava temporada y déjate llevar por la magia de nuestro teatro. San Juan Gobierno, Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Maderrajes, insumos para carpintería metálica y madera. Más de 15 años en el mercado de San Juan. Máquinas soldadoras, rueda para portones, kit integral para armado de placares, cerraduras antipánico, telas mosquitera y muchísimo más. Avenida España 296 Sur, esquina Estado de Israel, y España y Falucho, a metros de Alumetal, capital. Taller Integral Duffer SRL. Lo último en reparación para tu vehículo. Alta gama, cabina presurizada, estética vehicular, línea de pintura PPG. Taller Integral Duffer SRL. Comandante Cabot 527 Oeste, teléfono 02644241463, Capital. Taller Integral Duffer SRL. Solo lo mejor para su auto. Grupo Luna, amplio servicio a la minería, montajes industriales, servicios metal mecánico, reparación de máquinas viales, venta de elementos de protección personal y servicio de limpieza. Acceso sur, lateral oeste y calle 5, post. Cuyo Materiales, SRL. Todo para la red de agua potable industrial, diferimientos, domiciliaria, también redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales, SRL. Lateral de Circunvalación Norte, 262 Este. Teléfono 427-7055. Cuyo Materiales, SRL. Seguimos en San Juan Construye. Seguimos, querido Alejandro, hablando de la domótica. Si yo tengo en el teléfono celular, por ejemplo, en un condominio, en un barrio privado, una aplicación para abrir el portón, ¿eso es domótica? La domótica está apuntada a que, digamos, todo esté vinculado con todo. Domótica sería que vos tengas esa aplicación en el celular, que el portón tenga un sensor que se vincule al sistema, que ese sensor avise que vos, digamos, abriste ese portón y que te prepare la escena de que vos llegaste a tu casa. Entonces, cuando vos te acercás a tu casa, te prende la luz. Se abre la cochera. Se abre la cochera, exactamente. Entonces vos como que desencadenás una serie de actos que van a pasar a partir de que vos abriste ese portón. Bien. Si no, pasa a ser un botón aislado, ¿sí? La domótica, para redondear el concepto, sería tanto actuadores como sensores de movimiento, de apertura, de temperatura, sensores de temperatura, de distintos sensores que a partir de esas señales generen acciones, ¿sí? Y que todas esas acciones puedan estar relacionadas. Estén vinculadas entre sí, claro. Exacto. Por ejemplo, un típico ingreso a un hogar con una luz de cortesía. Entonces,
El sensor abrió, detectó que el nivel de iluminación es bajo y la luz de cortesía se activó. Pero si el nivel de iluminación en ese lugar es alto, el sensor va a decir, no hace falta que prendas la luz. Perfecto. Nada, y la luz no va a prender. Todo eso está, digamos, dependiendo en un mismo sistema. ¿Está bien? Una de las comodidades, y hablando del confort de la que hablábamos de la domótica, digo, nosotros particularmente en San Juan, que tenemos crueles temperaturas tanto en el verano como en el invierno, por ejemplo. Ahora ya arrancaron los fríos. Nosotros salimos de trabajar y metiéndonos a la aplicación o automatizándola en cierto horario, por ejemplo, que sabemos que más o menos llegamos en ese horario a casa, ya se enciende la calefacción en casa, cuando nosotros llegamos la casa ya está caliente, claro, por ejemplo. Bueno, caso típico, se podría programar la domótica hoy. Podés vincular inclusive la posición global de tu teléfono, ¿sí?, con la de la casa. Entonces, si vos te alejás desde tu casa, te vas tantos metros, tantos kilómetros, podés generar situaciones a partir de eso. Entonces decís, bueno, si me voy de mi casa y me voy más de 2 kilómetros, que me voy a trabajar, ponele, bueno, que se desencadene la escena de apagar la calefacción, apagar todas las luces que estén prendidas. Si hay alguna luz de exterior que quedó prendida con un sensor, decís directamente afuera, no puede quedar nada si el nivel de iluminación es superior a tal o cual nivel. Entonces personalizás la casa cuando te vas. Cuando volvés, lo mismo. Perfecto. Podés hacer o programarlo por horario, o programarlo por GPS, por la posición, o programarlo por como vos quieras, el amanecer, el atardecer o lo que sea, y generar acciones en función de eso. ¿Y cómo? Entonces personalizás tu casa. Perfecto. ¿Cómo se desempeña en el caso de una familia, por ejemplo? Yo, jefe de hogar, el resto de la familia se queda en casa. Yo me voy a trabajar y se quedó el resto de la familia. ¿Yo tengo la posibilidad de automatizar eso desde mi teléfono o no, dependiendo? Cada uno va a tener la aplicación en el teléfono, ¿sí? Bien, eso. Cuando uno hace una... No necesariamente en un teléfono está la aplicación. Claro, todos van a tener la aplicación y vos podés programar distintas escenas, ¿sí? Esa escena, quizás de si se va uno, no serviría en ese momento, pero sí podría ser una escena de vacaciones. Entonces, poner el sistema en modo vacaciones. Y en modo vacaciones va a tener una rutina. En modo trabajo de todos los días va a tener otra rutina. Digamos, vos personalizás la casa de acuerdo a la situación, ¿sí? Personalizás la casa si es verano o si es invierno. El sistema también sabe, al tener la posición global, sabe en qué horario amanece, en qué horario se pone el sol. Entonces, cuando haces, digamos, una programación, solo se va corriendo de acuerdo a la estación del año, el día. No tenés que hacer programaciones de todos los días o que las luces se empiecen a prender a las 9 de la noche. Eso sería útil en el verano, pero en el invierno habría que reprogramarlo a las 7 de la tarde. Perfecto. Entonces, al tener todas estas facilidades de programación, digamos, el mismo sistema se programa una vez y va acompañando a los distintos días del año, a las estaciones. Y esto, cuando decimos vacaciones, que también es muy útil en San Juan debido al verano, las altas temperaturas, me voy de vacaciones, ¿qué problema si no queda alguien en casa con las plantas? Programar el riego también, bueno, está dentro de la aplicación. Podemos programar el riego por días, por cantidad de veces que se acciona el riego cada día. Podríamos tener un sistemita aparte para el riego por goteo de las macetas. Digamos, básicamente se puede programar y armar todo. Depende del grado de automatización que se le quiera incorporar a la casa. Y básicamente, nada, lo que se te ocurra que sea algo eléctrico y que se pueda vincular al sistema, se puede hacer. Por eso yo invito siempre a los arquitectos, que son los que intervienen en los proyectos, a consultar y a ver qué posibilidades hay de hacer cosas en proyecto. Alejandro, ha sido un gusto tenerte. Vamos a volver a llamarte porque de acá se despiertan un montón de preguntas que seguramente se estarán haciendo en casa y que queremos irlas evacuando para que sea esto también el avance de la tecnología. También podamos aplicarla en casa
y que pueda darnos, además de la comodidad, lo que decíamos recién, la seguridad. Pero desde ya, mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Heya Matelec, la gran esquina de la energía. Nuevo salón de exposición y venta en Avenida Rioja y Pedro de Valdivia. Heya Matelec. Grupo Luna, amplio servicio a la minería, montajes industriales, servicios metalmecánico, reparación de máquinas viales, venta de elementos de protección personal y servicio de limpieza. Acceso sur, lateral oeste y calle 5, Una obra se sueña, se construye y disfruta por generaciones. Los arquitectos lo concretan junto a usted. Colegio de Arquitectos de San Juan. Atención, si estás pensando en ofertas para construir o refaccionar tu casa o empresa, visita ya Corralón Progreso. Todo lo que necesitas al mejor precio de San Juan. Corralón Progreso, Ruta 40, esquina Progreso, Rawson. Alumetal Sociedad Anónima, el nombre fuerte en metales. Falucho 825 Este Capital y General Mosconi 2898 Sur Rawson. Alumetal. Maderrajes, insumos para carpintería metálica y madera. Más de 15 años en el mercado de San Juan. Máquinas soldadoras, rueda para portones, kit integral para armado de placares, cerraduras antipánico, telas mosquitera y muchísimo más. Avenida España 296 Sur, esquina Estado de Israel, y España y Falucho, a metros de Alumetal, capital. Taller Integral Duffer SRL. Lo último en reparación para tu vehículo. Alta gama, cabina presurizada, estética vehicular, línea de pintura PPG. Taller Integral Duffer SRL. Comandante Cabot 527 Oeste, teléfono 02-644-241463, Capital. Taller Integral Duffer SRL. Solo lo mejor para su auto. Seguimos en San Juan Construye y seguimos en este mes de la minería. Mes en el que hemos ido desarrollando el progreso y la actualidad de esta actividad tan importante para todos los sanjuaninos, y en esta ocasión compartimos este material que nos facilitó el Ministerio de Minería de la provincia de San Juan. Las siguientes prestigiosas firmas saludan afectuosamente a todos los integrantes del sector en el mes de la minería argentina. Acermat, hormigones, aceros, cementos, materiales para la construcción, servicio de corte y doblado de hierro. Larraín 324 Este, teléfono 264-467-5571 y 0264-421-0731. Acermat. Calera San Juan es la primera empresa 100% de capitales argentinos, certificada con normas ISO en calidad, medio ambiente, salud y seguridad laboral. Caleras San Juan, minería moderna y sustentable. HG Perforaciones, comprometidos con el desarrollo de San Juan. San Rafael 1604 Oeste, Capital. Teléfono 423-4947, www.hgperforaciones.com. Aberturas Gunela, la más completa línea de persianas de aluminio inyectado, persianas metálicas, elevadores eléctricos, automatización de portones, amplio stock de puertas y ventanas. Somos proveedores de la Caja de Acción Social para su préstamo de construcción. Además, amoblamiento de cocina y kit de seguridad. Aberturas Gunela, Mendoza 4265 Sur, Ciudad de Rawson. Evidentemente, la minería para nosotros claramente tiene que ver con nuestra economía, tiene que ver con nuestra matriz productiva.
nosotros empezamos a soñar, y en esto voy a poner un contexto con algunos gobernadores que nos tocó viajar, y empezamos a soñar de poder generar la mesa del cobre. Ya estaba conformada la mesa del litio. La verdad, las provincias del norte dieron esos primeros pasos, y esos primeros pasos fueron firmes y contundentes. Y después decidimos avanzar sobre la mesa del cobre. Y la verdad que ha sido para mí un hecho político extraordinario. Evidentemente, la transición energética ya no es pasado mañana, es ahora, en este momento. La electromovilidad exactamente pasa lo mismo. Y para eso necesitamos dos minerales que son críticos. En este caso, lo que tiene que ver con el litio y lo que tiene que ver con el cobre, que claramente también es estratégico. Por eso decidimos conformar esta mesa. El 40% de la oferta de cobre se encuentra en la cordillera de los Andes, que compartíamos, como decía, lo decíamos ayer, con Chile y con Perú. Nosotros tenemos en San Juan, que tenemos de los 10 proyectos, 6 de los más importantes en materia de cobre, muchos de ellos ya en gestación, digamos, para avanzar, ya están maduros. Tenemos la posibilidad de poder generar un mineral estratégico. Tenemos enterrada en nuestras montañas un punto y medio más de PBI de la Argentina. Imagínense. Tenemos enormes oportunidades. Tenemos la decisión política. Yo soy de los hombres, por lo menos, que creo, honestamente, en los equipos. Yo ya dejé de creer en la individualidad hace mucho tiempo. Por eso estar acá, estar con los gobernadores hoy fijando esta posición, y además también con el ministro de Minería ratificando esto. Entonces, tenemos que empezar a mirar hacia el futuro, dejar de mirar para atrás. El espejo retrovisor es mucho más chico que el parabris. Entonces, hay que mirar para adelante. Empresarios, gobiernos, instituciones intermedias. Tenemos que generar una sinopsis ahí donde podamos encontrarnos, porque la verdad que ya no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de futuras generaciones. La minería es noble. Hoy sin minería no existiría el ambiente. La electromovilidad necesita un 40% más de litio para cargar las baterías, y necesitas el cobre. Entonces, hoy hablar de minería es hablar de ambiente. En definitiva, yo, para no extenderme mucho más, volver a agradecerle, decir que el momento es ahora, que hay que invertir, que hay que pensar en una minería responsable y amigable con el medio ambiente, pero todos unidos. Así que bueno, a trabajar se ha dicho. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Las siguientes prestigiosas firmas saludan afectuosamente a todos los integrantes del sector en el mes de la minería argentina. Acermat, hormigones, aceros, cementos, materiales para la construcción, servicio de corte y doblado de hierro. Larraín 324 Este, teléfono 264-467-5571 y 0264-421-0731. Acermat. Calera San Juan es la primera empresa 100% de capitales argentinos, certificada con normas ISO en calidad, medio ambiente, salud y seguridad laboral. Caleras San Juan, minería moderna y sustentable. HG Perforaciones, comprometidos con el desarrollo de San Juan. San Rafael 1604 Oeste, Capital. Teléfono 423-4947, www.hgperforaciones.com.
Aberturas Gunela, la más completa línea de persianas de aluminio inyectado, persianas metálicas, elevadores eléctricos, automatización de portones, amplio stock de puertas y ventanas. Somos proveedores de la Caja de Acción Social para su préstamo de construcción. Además, amoblamiento de cocina y kit de seguridad. Aberturas Gunela, Mendoza 4265 Sur, Ciudad de Rawson. Siguiendo con San Juan Construye, ya cerquita del final, se viene la primer jornada San Juan Construye 2024 Construyendo Futuro. El 28 de junio entramos ya en el transcurso del último mes. Cada vez estamos más ansiosos, cada vez tenemos más contenido para compartir en esa jornada en el auditorio Eloy Camus del Centro Cívico, donde van a ver expositores, van a ver empresas notables de nuestra querida provincia que llegan para poder mostrarles a ustedes de qué se trata el progreso de la construcción en San Juan. Y además, si usted tiene la empresa y todavía no se sumó, comuníquese aquí a estos teléfonos para poder contactarnos y poder ser parte de esta primera jornada San Juan Construye 2024. Llegamos así al final de nuestra edición, augurando de que haya sido de su agrado. Nos reencontraremos el próximo domingo a partir de las 12:30, como todos los domingos, pero usted ya sabe que la cita continúa aquí, en la pantalla de Canal 5 Telesol. No se vaya, ya llega Conciencia Verde, Agro y Negocios y la minería y la gente. Hasta el domingo que viene.